esperamos con mucha confianza para el día domingo 20, en la que también ya estamos previniendo toda la seguridad, y así como también la parte logística, y que los resultados se publiquen el mismo día, ¿no? ¿Cuántos se han inscrito? No tenemos la cifra exacta, pero están pasando un poco más de 5.000 a nivel de toda nuestra región. Más tarde ya estaremos oficializando la cantidad exacta. Ahorita están trabajando para separar por especialidades y también por provincias. En ese sentido, reitero pues a nuestros colegas docentes, muchos jóvenes, un 80 o 90% de jóvenes docentes, que deben prepararse y de igual manera tener toda la confianza en esta prueba nacional regional que va a ser el día 20 aquí, en la misma provincia de Ica, toda vez de que las demás provincias tienen que viajar ese día, prever también ellos, ¿no? Y de igual manera también reiterando la confianza que deben tener en esta prueba. ¿Se puede haber un estimado de cuánto es la cantidad de vacantes que puede haber en esta oportunidad? Bueno, en forma general, aquí en Ica, el año pasado hemos tenido pocas vacantes. Esta vez va a haber más vacantes todavía. Hablemos un total más o menos aproximado de 800 plazas, ¿no? Director, ¿todavía no le han ratificado la confianza para este año 2013? Bueno, yo no, no tenemos una documentación, porque eso no se estila así, solamente un comunicado, una intervención de repente periodística, del cual ya tenemos conocimiento de que el presidente ha manifestado que voy a continuar en el puesto, así como también la confianza que me dan los consejeros en su mayoría. ¿Hay preocupación en el colegio 23.008 en cuanto al saneamiento de su terreno y que no se puede dar cumplimiento a algunos pedidos de obras? Bueno, ese tema de saneamiento lo tiene que venir el director, así como han venido otros directores, y aquí en el área de infraestructura, en la gestión institucional, es lo que resolvemos, esos temas de saneamiento. A veces nos cuesta 100, 200 soles, muchas veces el director no quiere, de repente por la misma situación económica, pero estamos resolviendo, ¿no? Y esperemos que venga acá y podamos darle una salida en cuanto a la parte. ¿El PELA ha dado resultado, director? Mira, en el PELA hemos tenido muchos inconvenientes. Aplicando la directiva nacional establece de que debe tener como mínimo 2 años de experiencia como formador o docente en el nivel superior, y eso muchos colegas no han podido superarlo. Por eso es que tenemos 5 plazas vacantes por coberturar aquí en Ica de primaria, así como también en Palpa 3 plazas de primaria. Y bueno, eso sería todo, pero hay mucha, poca posibilidad de cuanto a los colegas para poder llegar a estos supertenientes. ¿La UGEL va a seguir siendo mesa de parte? No es una mesa de parte, pues hemos trabajado en la parte pedagógica y en este año tenemos que seguir fortaleciendo. Ya estamos haciendo el cuadro de personal a fin de destacar excedentes que van a ir a cubrir plaza de personas que sí tienen el perfil y nos pueden ayudar en la parte pedagógica en esta UGEL. Porque la gran mayoría que han sido denunciados en los colegios han ido a parar a la UGEL en el año 2012. Bueno, este año queremos mejorar y seguir mejorando con la finalidad de que esta UGEL debe ser coberturado por personas que tengan el perfil necesario, el perfil suficiente, y los excedentes coberturar esa plaza a fin de poder trabajar.